Hello and welcome to another video class by Teaching You. Today we are live. We're doing a live class and I'm so excited about it. Welcome, Alex. Welcome, welcome. Welcome everybody that is joining today to a new lesson. We have an exciting class today because we're going to speak about soccer. Hola y bienvenidos a todos a nuestro espacio semanal de Teaching You, donde aprendemos inglés, donde algunas personas pueden aprender español. Entonces, bienvenidos a una nueva oportunidad de aprendizaje. Hoy vamos a hablar del fútbol. Of course, the World Cup is going on in Qatar. Estamos en la Copa del Mundo, en el Mundial de Qatar. Y eso nos trae una bellísima oportunidad, aunque no parezca, de aprender inglés. Okay. Oh, Alex is asking. Alex estuvo en uno de los cursos y hace una muy buena pregunta porque dice, ¿cómo puedo continuar? ¿Cuándo va a ser otro curso para aprender? No recuerdo muy bien, Alex, recuérdame si terminaste todo el programa y yo les explico algo aquí, tomo la oportunidad para hablar de ese programa que es completísimo. Es un programa de 6 meses, es un programa largo y algunos estudiantes como que empiezan con mucho ánimo y después pasan situaciones en la vida, les salió un trabajo, les salió un viaje y no logran terminar. Resulta que siempre pueden terminarlo. Porque pues la idea para mí no es volverles a cobrar o volverles a o hacerles pagos indefinidamente como los gimnasios. Hi Money, welcome, welcome to class. Sino que la idea para mí es que aprendan inglés de verdad. Entonces si empezaron el programa y no lo han terminado, me pueden escribir al chat y me dicen en dónde quedaron y retomamos. Porque la idea es que lo terminen. Entonces el programa está estructurado en este momento, y eso puede cambiar, pero en este momento está estructurado con 6 pagos. Entonces las personas que se inscribieron, si se quedaron en el tercer pago, pues no, naturalmente pueden hacer el cuarto pago y continúan desde donde iban. Y siempre van a tenerme a mí de soporte. Digamos que la promesa que yo hago es que yo les doy un año de soporte desde que inician. Pero si a alguien se le fue el año, pues yo no voy a ser tan estricto. O sea, lo que a mí me interesa es que avancen y que aprendan y que cojan confianza y que suelten la lengua. Entonces, pues escríbeme Alex y miramos dónde quedaste y cuándo podemos retomar. Porque lo más importante es que acaben el programa. Y los que acaban el programa, por ejemplo, Money was in the program. También tienen la oportunidad de repetir las clases, repetir los ejercicios y devolverse a las partecitas del programa que de pronto les quedaron huequitos o que quieren afianzar más o que quieren expandir en esa información. Entonces tienen mi soporte de por vida, mejor dicho, o sea, yo soy súper comprometido. You're trying to go to Canada? I know that you can. Canada is a great place. Canada is muy, muy chévere. Okay, today's topic is soccer. Soccer is so, so cool for me. Y les voy a contar una historia, se las cuento primero en español y después en inglés y después hablamos unas cositas. El fútbol para mí es muy especial porque hace muchos años cuando yo empecé a enseñar inglés, y esto fue hace ya más de 10 años, siempre traté de tener muy consciente la manera en que yo aprendí y cómo se distinguía, cómo se separaba, cómo era distinta a la manera en que yo aprendí tradicionalmente en el colegio. Porque yo en el colegio no aprendí mucho, no avancé mucho. Aprendí muchas cosas gramaticales, aprendí muchas cosas técnicas de lenguaje, aprendí cierto vocabulario, pero me costaba muchísimo trabajo tener como una formación de oraciones independiente en inglés. Tenía ese tema que uno pensaba lo que iba a decir en español, lo traducía en inglés y le salía la mitad cuando uno iba a hablar.
era muy fraccionado. Cuando me tocó vivir en Estados Unidos, pues ahí se transformó bastante mi aprendizaje del inglés, porque pues ahí nadie me estaba enseñando reglas, nadie me estaba enseñando gramática, nadie me estaba enseñando pronunciación. Yo aprendí pues porque me tocó. Entonces fui muy consciente de qué cosas me ayudaron a aprender y qué cosas no me ayudaron a aprender. Entonces me di cuenta rápidamente que uno puede aprender inglés de cualquier tema que a uno le guste. Si a uno le gusta la música, pues la música va a ser un instrumento muy importante para aprender inglés. Si a uno le gusta el arte o la historia, o a uno solamente le gusta irse de compras, en cualquier situación en donde uno tenga interés, hay oportunidad de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, hay personas atletas, hay personas que juegan tenis o fútbol profesionalmente, entonces ellos les toca aprender inglés. Un futbolista, si estaba viviendo en un país donde hablan inglés, pues le toca aprender inglés o le toca aprender alemán o a donde lo mandaron. Y esto sucede muy naturalmente, pues porque uno está en el entorno y a uno le están hablando de la terminología, de las cosas, entonces uno va aprendiendo por asociación, porque uno escucha unas palabras y ve unas acciones y tiene unas sensaciones y entonces el cerebro se empieza a acoplar al lenguaje. En realidad la comunicación de los lenguajes pues se desarrollan muy naturalmente. Entonces hay oportunidades por todos lados. Entonces, cuando yo empecé a enseñar inglés, tenía clases en unas empresas, en unos bancos, y tenía muchas clases en donde los grupos estaban compuestos de solo señores. Y entonces yo siempre la primera pregunta que le hago a los estudiantes es, ¿qué le gusta? ¿Qué le gusta a usted? ¿Qué intereses personales tiene? Porque yo ya tengo mecanizado. Si alguien, por ejemplo, tiene hijos, no importa que se sepa dos palabras en inglés y yo le pregunto algo sobre los hijos, no importa si esa persona es tímida, si no le gusta compartir de su vida, si yo le pregunto del hijo o de la hija y qué está pasando, ¿cómo pueden? Con letreritos les sale algo en inglés, porque obviamente tienen un gran amor por sus hijos. En algunas situaciones el tema de interés de alguien puede ser las mascotas. Yo no sé inglés, pero mejor dicho, si yo le pregunto del perrito Fluffy, pongámosle al perrito Fluffy, pues se riegan en prosa y me cuentan todas las historias de Fluffy en inglés, así tengan un lenguaje muy limitado. Entonces yo rápidamente me di cuenta con este grupo de señores que un interés en común que ellos tenían era el fútbol. Entonces utilizo el fútbol como mecanismo para enseñarles las cosas técnicas que sí son útiles aprender. Hay muchas soluciones mágicas en internet que te dicen aprende inglés fácilmente y uno ve influencers que comparten esta información y dicen compren este programa X, Y, Z que van a aprender así, facilito, rápido, sin esfuerzo. Y todo eso, pues, no es verdad en cierta medida, porque pues nadie aprende así como mágicamente. Uno aprende por exposición, por estar expuesto, por la oportunidad de hablar el lenguaje, la oportunidad de escucharlo. Entre más tiempo uno lo escuche, entre más tiempo uno esté como sumergido ahí, no tiene uno que vivir en otro sitio, pero entre más tiempo uno esté metido entre la melaza del lenguaje, las emociones, pues más rápido va a aprender. Entonces ahí está la clave. Entonces, dándome cuenta de esta situación, pues yo les decía, ¿qué conceptos puedo utilizar yo relacionados al fútbol para enseñarles conceptos que ellos necesitan? Y entonces yo les doy un ejemplo. Cuando yo voy a enseñar el comparativo, que en inglés siempre es un capítulo en un libro de gramática, pero los ejemplos que están en el libro puede que a mí no me interesen y yo me aburro y mejor dicho me voy a dormir. No, y yo no quiero que se vayan a dormir. Entonces yo les pregunto, hey Alex, hey José, ¿cuál es tu equipo favorito? ¿Cuál es tu jugador favorito? Y entonces, ¿por qué Millonarios es
es mejor que Santa Fe, por qué Santa Fe es mejor que Nacional. Y entonces yo armo un conflicto en clase, muy calculadamente, diciéndoles, no, y México, ¿qué tal jugó? Argentina, no, que, ay. Y entonces el mundial se vuelve una oportunidad para uno, ¿cómo me comunico? Porque es algo que yo quiero expresar. Y hay muchas cosas y vamos a ir ahorita en un segundo a contarles un par de historias acerca del mundial, de conversación. Entonces, si yo quiero decir, por ejemplo, Ronaldo es más rápido que Messi. ¿Cómo digo más rápido? ¿Cómo los comparo en inglés? Ahorita en la versión en inglés se escucha. Entonces se vuelve un instrumento de interés personal. No todo el mundo le interesa el fútbol. Por eso yo cambio el tema con cada estudiante para que cada persona encuentre una manera de expresarse que le cause interés y le cause emoción. Entonces, el fútbol se utiliza como método para entrarle a otras personas. A otras personas, por ejemplo, les gusta cocinar. Entonces yo les enseño el orden de las frases como si estuviéramos haciendo una receta. Si uno está haciendo un pan, no puede poner la levadura primero porque pues se le daña el pan. Entonces lo mismo sucede en el inglés. Entonces con este tipo de metáforas la gente va entendiendo y va digiriendo el idioma de una manera más fácil, más amena, más chévere. El propósito de Teaching You es convencerlos a ustedes que sí pueden aprender, porque lo he visto en cientos de casos. Y segundo, porque el aprendizaje no tiene que ser aburrido, puede ser muy disfrutable. Entonces, por eso Teaching You es nuestra meta y nuestra misión es ser la Nutella de la educación, que uno vaya a clase y, mejor dicho, se sienta como si estuviera probando algo muy muy rico, algo que a uno lo llena de alegría, así esté lloviendo. Entonces, bueno, esa es la explicación del por qué hoy el tema es el fútbol. Y vamos a hablar de algunos temas en el fútbol. Ok, so I'm gonna summarize very quickly in English. And this version is just for you to practice your listening skills and maybe learn a few expressions. So when I began teaching back in the day, like 10 years ago, I quickly realized that there were some mechanisms that would be very helpful in getting students to be engaged in class with me. And some of those mechanisms are very, very easy, like for example, asking people about their children. If you have children, you love talking about your children. So even if you have very limited language, you're going to speak a lot. And that's great. So I ask people about their children. For some people, maybe their point of interest is their pet. So, hey, how's Fluffy? What did Fluffy do? So even if they know only a few words in English, they always tell me a lot of stories about their pet, Fluffy. Then I found out, I was working at a bank and I had a group class, and in my group it was mostly men, and here in Colombia men really enjoy watching soccer and everybody has a team that they cheer for and they're a fan of, and so I used that as a tool to teach. I learned that when I was learning in school, the grammar by itself was really tough for me to absorb, but then later when I was in the United States, I learned in a very different way, and I knew that motivation was a big factor for learning. So I use that in my classes. I say, hey, you're in this team, you like Argentina, you like Mexico, okay, which team is better? Which team has stronger defense? If you're gonna compare two players, for example, Ronaldo and Messi, who is faster? So it becomes a tool to teach the comparative, which is a chapter in grammar that everybody teaches in English. And so if you want to teach it in a different way, in a more exciting way, you find the point of interest of the student and you incorporate that instead of following a preset
form in a book that it's boring for some people, you go ahead and you mix it in with things that would be interesting. So for the people that find soccer interesting, that's a great mechanism to learn. For the people that find music interesting, then that's a great tool to learn. For the people that like cooking and baking, okay, that's great because baking requires following a set of instructions in particular order. And there's things in English, in any language, that require order. So you can make a metaphor. This part of the sentence goes first, this goes second, because otherwise it doesn't really work. So it's a natural way of learning, and it's a natural way of teaching. It's a way to imitate reality, because the best way to learn is, you know, associating what you're seeing with the words that you hear, with the emotions that you feel. And that's the natural way of learning. So if you can incorporate that in your learning strategy, you're gonna do great. And so teaching you has two purposes in life. Basically is to convince our students that they can actually learn, because we've seen hundreds of students that always said, no, I can't. And then they actually do learn. I was one of them. And then the second mission is to convince people that learning can be fun. It doesn't have to be boring. It doesn't always have to be super exciting, but it can be fun, and it can become a game, and it can be enjoyable. So that's our purpose. Okay, listo. Esa es la premisa del por qué estamos hablando del fútbol hoy. Yo sé que esto es un tema que algunas personas están diciendo, no, yo no quiero hablar del mundial porque Qatar está infringiendo contra los derechos humanos. That's great. Me encanta, porque eso es un tema de discusión, y cuando hay emociones de por medio, pues es una oportunidad excelente para uno hablar. Entonces dime, no, yo no quiero hablar del mundial. ¿Cómo dirías en inglés? Te reto. Dime que no te gusta. Dime que o dime que es tu pasión. Aquí todo es válido, porque todo nos da la oportunidad de hablar desde distintos puntos de vista del mundial. So if you like it, it's great. If you don't like it, it's great. If you agree, it's great. If you don't agree, it's great, because it's an opportunity for us to practice. Practice speaking, practice writing. So today I brought four different little short stories about the World Cup that could generate conversation. Hoy traje cuatro mini historias del Mundial que pueden ayudarnos a activar conversación y tener conversación aquí. Entonces, si estás viendo el video en vivo, pues comenta en español o en inglés. Si tienes que utilizar el traductor, pues utiliza el traductor. O si estás escuchando la grabación en YouTube o en Spotify, that's okay. You can also find us in our email or in an Instagram. O en los comentarios, o nos escriben en Instagram, o nos escriben al correo, y pues yo reviso y les comento, interactuamos. La idea es que interactuemos, ¿no? Entonces, okay. The first story that I'm bringing is the story of... La primera historia que les traje, me toca aquí acomodar porque tengo las notas aquí. Yeah. The first story that I brought, la primera historia que les traigo, es la historia de Niklas Füllkrug. Niklas Füllkrug es un jugador del equipo de Alemania que tiene una historia bastante particular, porque Niklas Füllkrug llegó al equipo de Alemania ya como se considera viejo. Llegó de 29 años, que no es lo más común. O sea, uno ya de 30 años en los deportes profesionales ya empieza a ser un poco viejo. Y empezar su carrera en el equipo de Alemania a los 29 años, pues es completamente inusual. Entonces, ¿cómo es que llegó a estar en el equipo de Alemania? También es inusual, porque lo usual es que alguien compita en alguno de los equipos de primera línea, de alta competitividad en esa nación, y de ahí pues los seleccionan, para los llaman para el equipo nacional.
Entonces, Niklas Füllkrug no estaba en esos equipos de alta categoría en Alemania, sino que estaba en una de una categoría más baja, e igual tuvo una temporada fantástica, metió una cantidad de goles, y entonces se empezaron a dar cuenta que él era muy buen jugador. Entonces es como si esta persona hubiera salido de la nada, de un momento a otro, también se abre un espacio en el equipo porque alguien ya no hacía parte del equipo por circunstancias que no estaban planeadas. Entonces estaban buscando a alguien y preciso en ese momento él empezó a notarse porque metió una cantidad de goles en la categoría inferior, que no es la primera categoría en Alemania, y lo trajeron para el equipo y lo pusieron y ha sido una estrella en ese equipo. Hoy, desafortunadamente, pues Alemania lo mandaron a la casita, pero bueno, o sea, llegó a un nivel profesional no estando en el radar de nadie. Entonces esta es una de las mini historias. One of the many stories is Niklas Füllkrug, because he came to the German team kind of unexpectedly. He was not a figure that people were watching, and he is on the older side of soccer players, because when you are like 30, well, typically you don't begin your career at 30. So he got into the national team at 29. So that was very impressive. And also, he didn't come from like one of the premium leagues in Germany. He was playing in like a different lower league. And suddenly he began scoring a lot of goals and people began to take notice of him. And so that happened right at the exact moment when the German team had an open spot for a striker, which is, you know, a very important position. So they brought him on and he was sensational in the team. Unfortunately, they got eliminated today despite them doing really well in their last match. But it's a great story, I think. So that's the story of a player. Esa es la historia de un jugador. Ahora, segunda mini historia. Segunda mini historia es la historia de... La historia de los costos de las camisetas. Resulta que las distintas selecciones, los distintos países venden las camisetas de sus equipos más o menos entre 90 y 150 dólares en el mundo. Es una cantidad de plata porque, pues, cuando su país va al mundial, uno quiere apoyarlo, si se quiere tener la camiseta original, pero mejor dicho, eso es costosísimo. 150 dólares ahorita con el cambio del dólar es hartísimo, es súper caro. Entonces, tener la camiseta oficial del equipo, pues genera una cantidad de dinero para las marcas que las venden y para los países y las selecciones que las venden. Entonces, ¿cuánto creen ustedes que cuesta hacer la camiseta que venden en 150 dólares? ¿Cuántos dólares creen que cuesta hacerla? Segunda pregunta, ¿cuántos dólares crees que se gana la persona que hizo esa camiseta? Que trabaja en una fábrica en Myanmar, en un país de Asia, en condiciones que, bueno, no están tan reguladas y ya sabemos cómo es la industria de los textiles en el mundo. So, the next mini story is the story of the soccer jerseys. Jersey, las camisetas se dicen jersey. Jersey es un tipo especial de camiseta. Estas camisetas que son como de deporte, esas son jerseys. Jerseys. So the story of the jerseys is that most countries sell their jerseys for about $90 to $150. And of course, it's a great opportunity for the brands like Nike or Adidas or whatever brands sell the team shirts. And of course, when your team goes to the World Cup, you want to represent and you want to get the official t-shirt, but that's quite expensive. And it makes so much money for these brands and these teams that sell them. So my great question is,
How much do you think it costs to make the shirts? And how much do you think the people making the shirts in a factory in Asia are earning per day? So, okay, entonces la respuesta es, las personas que están haciendo estas camisetas se ganan más o menos $2.27 al día. Eso, para ponerlo en contexto de Colombia, por ejemplo, sería como se ganan 10 mil pesos por día. 10 mil pesos por día es poquito. El salario mínimo en Colombia es 30 mil pesos por día, creería yo. Entonces es súper poquito. Se ganan muy poquitico. Less than $5 a day. It's $2.27. That's not enough money. I'm sorry. And the shirts, I don't know how much they cost. Esto me queda de tarea, pero estoy seguro que no cuestan ni $5 en hacer esas camisetas. O sea, el margen que se ganan estas marcas es grandísimo. Y lo que se queda en los países que hacen las camisetas, pues es muy poquito. Okay, that's my first. My second story. And finally, my third story, la última mini historia, se trata de el equipo de mujeres de Estados Unidos. Resulta que Estados Unidos clasificó a la siguiente ronda y esto obviamente significa que el equipo de Estados Unidos se va a ganar un dinero. Y entonces, ¿qué tiene que ver el equipo de mujeres de Estados Unidos ahí? Pues resulta que el año pasado, y esto ha tenido una duración muy larga, pero hay una asociación de atletas de mujeres que demandó a la Federación de Estados Unidos de Deportes porque no tenían paga igualitaria, es decir, que un atleta hombre se gana cualquier cantidad de plata, pero un atleta mujer no se gana lo mismo. Entonces, el equipo de mujeres se ha ganado esta demanda que ya tiene como 10 años en curso y se ganaron la igualdad de pago. Es decir, que por cada dólar que le pagan a un profesional hombre, le tienen que pagar el mismo dólar a la mujer, no tiene que ser una fracción del dinero. Y entonces, ¿de dónde va a salir toda esa cantidad de dinero? Pues porque obviamente es una cantidad de dinero que antes no le pagan a las mujeres. Parte de ese dinero sale de lo que el equipo de hombres se gane en las competencias. Entonces, como el equipo de Estados Unidos pasó a la siguiente ronda, seis y medio millones de dólares de eso que ellos se ganan va a ir al equipo de mujeres. Y eso es una gran noticia porque esto es un cambio mundial y yo me imagino que hay muchos países que están viendo que esto se puede volver como una tendencia. Y estoy seguro que hay muchas personas que no quieren que eso suceda. Y estoy seguro que hay muchas personas que también quisieran que eso sucediera. ¿Cuánto se gana una mujer atleta en otro país a comparación de los hombres? Pues estoy seguro que hay una brecha grandísima y que hay cualquier cantidad de opiniones acerca de si esto es buena idea, si no es buena idea, pero es una super noticia. Okay, so the story in English, the mini story in English is about the women's soccer team, because the women's soccer team is going to make some money from the performance of the male soccer team in the World Cup. So the male soccer team has made it to the next round, which means that they're going to earn some money. There's prize money if you make it to the next round. And it turns out that in the past last year, there's a women's sports team that sued a national professional organization because there was not equal pay. Women were making a fraction, a tiny, tiny fraction of what professional athletes were making, male athletes were making in the United States. So they sued for equal pay. And a few years ago, maybe last year or the year before, they won the lawsuit. And so
they are now guaranteed equal pay. So that means that now women need to receive much more money, and part of that money comes from the earnings of the male teams. So $6.5 million of the earnings of the soccer team's performance, of the male soccer team performance in the World Cup, is gonna go towards the female U.S. soccer team. And that is completely new in the world. I don't know that that had happened before. I may be wrong and you can correct me, but this is the first time that I hear of a serious effort of equal pay. And I am sure that there are so many countries that don't want this to happen. And I'm sure that there's many people that would love for this to happen in their country. So there's multiple opinions. Some people agree, some people disagree. So I think it's a great opportunity to get talking about this. So yeah, these were my stories for today about the World Cup. Do you know of a story? Estas fueron mis historias de hoy acerca del Mundial. Entonces, bueno, espero que les haya resultado interesante conocer estas historias sobre las camisetas, sobre las mujeres, sobre un jugador especial. Y si tienen una historia acerca del Mundial, puede ser de los jugadores, de los equipos, de la financiación, de la FIFA, del drama, de lo que sea, me pueden enviar un mensajito contándome la historia practicando su inglés y yo voy a estar seguro de, pues, darles retroalimentación. So, I had a great time hanging out with you today. Estuve muy contento hoy parchando con ustedes en este en vivo. And I will catch you next week. Nos vemos la semana entrante. Ya se viene diciembre. Creo que vamos a hacer una o dos videos más. Pero quiero que estén muy atentos porque vamos a hacer una clase en vivo. Todavía no he publicado la fecha, pero apenas la publique, quiero que estén muy pendientes porque va a ser una clase especial. Va a ser una clase completa en inglés, no solamente historia, sino una clase completa. Va a ser una clase gratuita, pero la idea es que haya mucha interacción. Y que aparezca en el video los estudiantes que van pasando como si estuvieran pasando al tablero, como lanzarse a la oportunidad de hablar en nuestro en vivo. Entonces es súper importante que estén atentos para disfrutar de esa clase como de cierre de año. So I look forward to it and I will catch you next time. Thanks for joining. I'll see you. Bye.